posiblemente sea el mejor altavoz construido en su rango de precio en la historia. Quiero que conozcas a esta leyenda que se ha dejado de fabricar. Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional en YouTube, y vengo a mostrarte en el día de hoy el clásico FBT Pro Max 14A. Comencemos. Un saludo para todas las personas de mi canal. Les voy a mostrar esta reliquia. Bueno, ni tan reliquia, salió hace poco, pero ya está a punto de descontinuarla, si no es que ya lo han hecho. Tenemos la marca italiana FBT con la FBT Pro Max 14A. Bueno, entonces un difusor de 90 grados en horizontal y 60 en vertical. Acá tiene una salida mucho más grande de la convencional, de 1.4 pulgadas. Y atrás tiene un driver de marca Beise de 2.5 pulgadas. Acá tenemos unos desfogues donde sale el aire de esta caja. Acá igual tenemos también esto. Y acá tenemos una reja que está perforada en círculos, muy fina. Y un bajo o un altavoz de graves de bobina de 3 pulgadas, también fabricado por Beise Speakers. Aquí entran 700 watts y aquí entran 200. Vamos a seguir revisando esta caja. Por el lado podemos percibir que está hecho con una textura granizada, granulada, un poco áspera pero brillante, de polipropileno, una asa de transporte que discretamente tiene un caucho, obsérvese, que la hace muy cómoda para el transporte. Tenemos aquí unas patas que sirven para ubicarse como monitor de piso. La parte superior tenemos unos controles bien interesantes y bien intuitivos. De acuerdo a lo que usted vaya a mover acá, escoge uno de estos presets. Y aquí tenemos el nivel de entrada de volumen. Aquí fácilmente, cuando conectamos un subwoofer, presionamos este botón. Y acá es cuando tenemos ruidos o intermitencias con tierra, presionamos este botón. Es muy fácil la conexión. Tenemos una conexión de salida de altavoz y esta es la entrada. Ok, entonces acá observamos que el sonido original lo tiene aquí. Campo lejano y campo cercano, monitor de piso para resaltar las voces, que suene con patada, suene cálido, y aquí sonando sistema de alta fidelidad. Observamos entonces que aquí tenemos en la parte de amplificación una parrilla de acero que nos permite una refrigeración muy óptima. Tenemos pues acá el consumo máximo 840 watts. Pero este consumo es cuando está con ruidos senoidal de 1 kHz, que es algo imposible de alcanzar con un programa musical. Tenemos un switch de encendido y apagado, pequeño pero se siente firme. Y lo bueno es que aquí tiene conexión bien interesante con Bolex, aunque no muestra que este pueda colocarse, pero igual cualquier tipo de tomas de este sentido lo puedes poner. La parte inferior tenemos unas patas características de la marca FBT. Ustedes saben que son muy generosos al colocar patas. Y aquí en la parte de atrás le podemos colocar un tornillo. Tenemos aquí que este puede colocarse en este ángulo para monitor de piso. Y acá podemos ver ligeramente que también se puede poner. Es un altavoz muy sencillo, muy bonito. Me gusta mucho cómo se ve este logo con este relieve. Y es una joya, la verdad. Es de los mejores altavoces autoamplificados que se hayan fabricado nunca. El driver de alta frecuencia es sorprendente. Bobina de 2.5 pulgadas. Diafragma en titanio. La referencia es de 620-16. Tiene una potencia de entrada de 160 watts continuo. Bastante poderoso y una calidad extraordinaria. El altavoz de bajas frecuencias, también fabricado por Beise, tiene la particularidad de que es en 14 pulgadas. Con un imán de neodimio y una bobina de 3 pulgadas, se reafirma como Beise uno de los principales proveedores de altavoces de la marca FBT. Todo esto da como resultado una presión máxima sonora, que es el dato que debes tener en cuenta por encima de los watts, de 135 decibeles a un vatio con ruido rosa. Tengo roja y se puso toda brava. Puedes darte cuenta. Y siempre fuiste tú. Lastimó mi corazón y no fui yo el primer. Cuando
hicimos la prueba de audio, se utilizó el Jorbil ES18P, que es un subwoofer que está al día de este potentísimo altavoz. Esta caja tiene uno de los mejores sonidos que yo haya escuchado en un altavoz de plástico, igualándose a algunos de madera a pesar de ser de 14 pulgadas. Su peso es ligero, es una caja que suena muy claro y no es molesto por más alto que tenga el volumen. Fue casi imposible entrar a funcionar el imitador y compite bastante bien con altavoces que estuvieron en su rango de precio. Desafortunadamente, esta caja en muchos países no cuenta con servicio técnico en caso de que se dañe. Sus competidores en el rango de precio y rendimiento serían entonces la RCF Art 745, que es un altavoz similar en plástico pero con mucha menos función y con un sonido no mejor que esta, aunque RCF es buena también. Teníamos en el video una QSC K12 antigua. Desafortunadamente, esta caja no tiene absolutamente nada que hacer con la FBT Pro Max 14A. El sonido en presión sonora se me asemejó mucho a la actual EKX-15P de Electro Voice, solo que sentí que la FBT sonaba mucho más claro a alto volumen. Muy superior a la Das Bantec, JBL SRX y otras referencias, esta Pro Max desafortunadamente ya dejó de ser fabricada y es reemplazada por la Pro Max 114A con un diseño mejorado y con un procesador con pantalla LCD con DSP. Gracias por ver el video hasta el final. Este era el último video que teníamos pendiente para el año 2021 y empezaremos ya a partir del próximo video con tutoriales de los equipos que ustedes ya tienen, ya que están bastante escasos los equipos de altavoces y bastante difíciles de conseguir, entonces vamos a aprovechar lo que usted tiene. Si desea saber más videos de estos altavoces, haz clic en estas pantallas finales y escribe en la caja de comentarios cuál es tu altavoz favorito. Yo los estaré revisando todos los comentarios y les estaré contestando. Habrá algunos afortunados que les dejaré mi número de celular para que tengamos una charla técnica de estos videos. Gracias.